Hey, no. Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2. Y hoy, chicos y chicas, vamos a reaccionar a una partida en la liga más difícil del mundo, Monesi y Simple jugando juntos. Aquí tenéis el score a mitad de partida porque la partida es demasiado larga y quiero dejaros con los mejores momentos. Estamos en el segundo bando, tenemos encima traducción de cuando hablan entre ellos para que los entendamos. Así que, chicos y chicas, este vídeo va a ser muy muy top. Aprenderemos de comunicación, veremos lo bien que juegan pues dos de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Sin lugar a dudas, aunque Simple no se ha estrenado aún en Counter Strike 2, recordamos. Aún se está reservando el jugador que ocupa su lugar, es Wonderful X Spirit, si no recuerdo mal. Vale, se enfrenta a Lobajinka. También he visto que se enfrenta a Mopoz y DayBG, que como sabéis son jugadores de Movistar Riders. Creo que siguen ambos, porque han habido muchos cambios de Movistar Riders, pero diría que ambos siguen. Y por cierto, pido disculpas por mi voz. La gente que ha visto el vídeo de Kidrom de antes, casi una barbaridad, ha visto la voz que tenía. Y poquito a poco, chavales, en casita. Vale, solo les queda uno. O sea, ¿cómo la juega? ¿Habéis visto qué conservador Monesi? En lugar de ir con ego, retrocede. Oye, Mopoz lo ha hecho de puta madre. Le ha hecho el Ferrari Pick más heavy de su vida. Pero la ha jugado muy bien recolocándose aquí. Vale, dice que hay uno en under y dos en top mid. Como gané lo Majinka, tiene contenido para un año. La flash de toda la vida. Muy bien. Vale, para la limpieza. Dice que está demasiado tranquilo y que está fallando disparos que no debería. Que algo no funciona. Como veis, Monesi se toma todos los partidos en serio. Está fallón, ¿Por qué coño está rusheando todo el rato con MacTen en la Majinka? ¿Qué te esperas? Va a ser simple, ¿ok? Tengo su punto de vista ahora. Qué guapo este vídeo, tío. Vale. Qué bueno es simple, tío. Mamá. MP9 contra A, casi se la puto pela. Vamos, Monesi. Simple dejándole la VP a Monesi. Ay, pobrecito. Pobrecito. A ver. Dice que no lo entiende. Iba bien en la partida, ¿no? En el score antes hemos visto que va guay. Vale. Se tiene que ir para atrás. La asistencia. No conecta ningún tiro. Va a reventar la mesa. Literal. Hostias, este es el vídeo. Esto es lo que menos me esperaba de un vídeo así. ¿Qué cojones? Va a 12-9 ganando. Dice que no puede. Ay, oh, mira Simple diciendo, venga, tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Cuatro rondas sin pegar un tiro, pero no. Ya se va a tiltear mucho. Necesita concentrarse, dice. Lobajinka encima le está metiendo una caña diciendo, Monesi 13 kills jugando en G2, Loba 17 y no juega CS2. Dice, cállate la boca, streamer. O sea, el Simple le tiene unas ganas a Lobajinka. Y Simple defendiendo a su hijo. Ojalá verles, tío. Les quiero ver en Navi juntos algún día, tío. El problema, los roles, ¿no? Que alguno tendría que cambiar. 11-11, por cierto, han remontado. La partida se alarga, por lo tanto es overtime. Pero lo dicho, hostias, es que le está pasando de todo, Le está pasando puto de todo. Vale. Sabemos jugar a overtime, por lo tanto estoy tranquilo. Pero qué puta frustración, tío.
Le ha dicho, mira, el Lovajinka, mira quién va último y era Morelli. Están enfadando al grillo, lo peor que puedes hacer. Cuando enfadaban a Michael Jordan. Había gente que le gusta ser masoca, ¿no? Vale, 2 a 12. Ya dice, let's go. Muere si 15-20. Es el peor resultado de la historia. Vale. En coche. Dice que ha fallado el molotov. Pero ¿por qué están jugando Mac en overtime? Es imposible. Enti. Está bien, Monesi, está bien, está bien, está bien. Siguiente ronda. Upside. Shadow. Vale. Shadow, guys. Shadow. In the corner. Ya sabes cómo se llama en inglés. Shadow, vale. Tira el humo. Está muerto. Upside. AWP Ups. Está jugando doble AWP, simple en B. Muere sin A. Muy bien. Está pareciendo un poco simple en el vídeo, ¿eh? Hostias, qué timing. Mira. Simple está diciendo, pues bueno. Muy bien. Hola, oh, vale la ronda, gana la ronda, perfecto. 7. ¿Cuántos overtimes habrá? Es que no sé cómo acaba, eh. O sea, no he visto absolutamente nada. El colateral está tocado, eh. Sí, vale, le está tocado. Bien. Vale. El último en B, de simple. Vale, bien. 14, venga, va. Joder, que quiero que gane. Bueno, pero es que nosotros hay dos españoles. O sea, no sé con quién ir, ¿eh? ¿Vosotros con quién iría? ¿Con simple Monesi o con gente de vuestro país? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Quiere deshacerse de la energía mala. Venga, va. A ver. Se le complica, eh. Pero fijaros su cara, tío. Está hiper tilteado. Wow, se echa internacional, David. Ahí. Vale, repara uno. O sea, hay dos tocados, es el drama. ¿Qué es Mopo? Vale, plantar en B. Se la hacen. Hubiera sido muy bonito. Y otro overtime. Perfecto. Vale. Dice que suena a Fracken Mirage. Como que está entrejardeando demasiado. Pero es lo bonito de esa liga donde están los mejores jugadores del mundo. Que para ellos tienen una vena competitiva y no es como gente que juega en Ranked y a pesar de todo juega medio gas, no compite hasta el final. Ellos saben que están contra los mejores del mundo, que si tienen que mejorar, todas las putas partidas tienen que jugar a tope. ¿Le estaba baiteando Simple con el cañón a Monesi? Wow. ¡Qué barbaridad! ¡Qué perfecto flip! Ya está, ya está. GG. Yo creo que van a ganar. O sea, ya visto cómo va. Por cierto, su D-Lord, una Rison Olo, una Ivory Power 1, una Titan Olo. Me cago en la puta de oros. Bump is for short, guys. Tags corta. Vale, gana la ronda. Habrá guardado AWP si no tiene sentido. Por cierto, está Alu, que tampoco lo hemos mencionado. Está Lucky. Cuando se enciende ese pibe. Vale, simple le tiene que cubrir. El dúo AWP. No lo he visto. No lo he visto. Ok. Ok.
¿Qué cojones? Ni visto prajón. Vale, sabe que viene sí, sí. De conecto. La ha visto, ¿no? Yo he visto una granada. Shell ni visto. Он не проходит с комиссией. Es la opción. Морик, не знаю. Под головой. Se ha liado porque creo que pensaba que había un gap que podía utilizar. De mí smoke, no pegue mid, no pegue mid. Nada de medio. Vale, EP. Se ha muerto los bachincas, ¿qué cojones? Viaps tú. La nade, supongo. Viaps, tío. Le están tirando todo. Buen apoyo, tío, buen apoyo. Ya está. No sé si le ha dado Wallban. Vale. Bien, chicos, 19-15. Es que joder. Imaginaros que hubieran perdido dos de los mejores jugadores del mundo. La que se hubiera liado y encima contra Novajinka. Y con eso, chicos y chicas, acabamos el segundo vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado a pesar de mi voz. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.